lugar, queríamos verlo al equipo, charlar con el equipo. Hoy es la primera vez que nos podemos juntar todos por toda la situación sanitaria y estamos muy contentos por la propuesta política que le vamos a llevar a los santiagueños junto con Natalia Neme. Estamos muy contentos, creemos que los santiagueños nos van a acompañar porque se necesita una fuerza renovadora, con ganas, que mire hacia el futuro y que trate los problemas de los santiagueños con la energía que se merecen, dado el momento difícil que estamos pasando. El pedido en todo Santiago del Estero es el mismo. Lamentablemente, cada vez se hace más difícil conseguir trabajo y cada vez se hace más difícil generar trabajo. Lo vemos en cada pueblo que visitamos y en cada vecino que permanentemente recorremos la ciudad. Y esa va a ser nuestra principal propuesta y nuestro principal objetivo. Acompañar todas las iniciativas que hagan que en la Argentina y que en Santiago del Estero sea más fácil dar trabajo y sea más fácil conseguir trabajo. Si logramos eso, vamos a lograr dignidad para nuestra gente, felicidad para nuestra gente y futuro para los santiagueños. Sí, por supuesto. Las PASO es una oportunidad que nos pone la ley electoral para que la gente sea quienes elijan sus candidatos. Cuando por ahí no se puede lograr un consenso, esta es la mejor forma que tenemos de que sea transparente y que sea la gente la que elija quiénes sean sus candidatos. Con Facundo y con Nicolás estamos formando, consolidando un equipo que ya está trabajando hace tiempo, pero formando un equipo no solamente en Capital, sino en todo el interior para recorrer, acompañarlos y bueno, llevarles nuestras propuestas. El 12 de septiembre la gente será quien decida y el que gana, gana y el que pierde acompaña. Somos parte todos del mismo frente y estamos para juntos por el cambio. Así que esa va a ser nuestra propuesta. En una campaña de respeto, porque sabemos que el día siguiente tenemos que estar todos trabajando en el mismo lugar.